This program is a part of a series of studies that our Pastor Gion has prepared for you. Welcome to Victory Church Odessa. Our goal is to exalt the name of our Lord Jesus and to encourage you to develop more faith by reflecting on the Bible. We hope you will enjoy this program. Now let me introduce you to our Pastor Gion. Evangelios Paralelos, episodio 20, 31 de marzo del año 2023. Este es el estudio bíblico con Victory Church Odessa. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo te va? Bienvenido. Yo soy Gian, el pastor fundador de esta iglesia, acá en Odessa, Texas, y hoy estamos estudiando nuestro episodio número 20. Evangelios Paralelos. Como tú puedes ver acá en la imagen, aquí hay una autopista que tiene cuatro carriles y le hemos puesto a cada carril el nombre de cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque estamos estudiando en esta serie cronológicamente qué pasó con el Señor, pero lo estamos haciendo cambiando el evangelio dependiendo de lo que se ha dicho. Bienvenido, vamos a hablar al respecto en un momento. Pero hoy quiero recordarte acerca de nuestras plataformas de video y nuestras plataformas de audio. Y en video tú sabes que estamos en Apple TV, YouTube, Facebook, Vimeo, nuestro canal de Roku, nuestro canal de Fire TV, en también nuestras plataformas de audio que inician con el podcast y Spotify, Google Podcast, iHeartRadio y Victory Radio, 24 horas al día. Gracias por estar aquí. La semana anterior estudiamos la boda en Canaán. Y hoy vamos a estudiar Capernaum y la limpieza del templo en Jerusalén. Esto no está, como tú puedes darte cuenta aquí, ni en Mateo, Marcos, ni Lucas, solamente en Juan. ¿Te fijas? Solamente Juan tiene esto acá. Capítulo 2, verso 12 al 22, desde la nueva versión internacional, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Muy bien. Leemos entonces, full screen, pantalla completa aquí, Juan capítulo 2, verso 12 al 22. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos, y sus discípulos, y se quedaron allí. Unos días, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes darnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Hermosa lectura, ¿verdad? Vamos a analizar varias cosas. La primera de ellas es la familia y los discípulos viajando juntos. Tú sabes que nuestras familias son muy lindas, pero tienen sus cositas, ¿verdad? Y nuestros amigos o discípulos también tienen sus cositas. Todos tenemos nuestras cositas, ¿verdad? A veces no somos tan amables como parecemos, etcétera. Pero imagínate, para el Señor, qué desafío era llevar a su mamá, a sus hermanos y a sus discípulos todos juntos en un viaje. Te digo, eso ha de haber sido cosa seria. No es que uno no quiera a su mamá o a sus hermanos, sino que uno los conoce. Yo, por ejemplo, conozco a mis hermanos y conozco a mi hermana. Y te digo, mi hermana es cosa seria. Te amo, Marita. No, todos mis hermanos son lindos y, por supuesto, todos mis amigos
yo, todos tenemos nuestro ángulo, ¿verdad? Cosas bonitas y cosas no muy bonitas. Tengo primos y tíos y tías y parientes, amigos, de, en fin, que tenemos nuestras cosas bien, bien bellas, pero hay cositas que no son muy lindas y al Señor le tocó vivir similar, ¿verdad? Porque iban viajando todos juntos y ya te imaginas tú la emoción. Pero como buen líder, el Señor tenía que mantener la armonía, ¿verdad? Y la paz. Y una de las cosas que un líder tiene que hacer, como una mamá, como un papá, como un jefe, como un dueño de empresa, como un líder de un grupo de estudio bíblico, un buen líder no puede darse el lujo de volverse loco, ¿verdad? Y romper la paz y explotar en gritos. Un líder tiene que aprender a mantener la calma. Eso es vital para mantener la armonía en el grupo. Es interesante cómo el Señor lo logró. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ellos van de Capernaum a Jerusalén y dice, y bajó a Capernaum y ahora suben a Jerusalén. Y me recuerda como que si estuviéramos hablando de lo que sucede en nuestros pueblos, ¿no es cierto? Cuando uno dice, y voy a bajar a tal lugar, subimos a tal y tal lugar. Igual viene el relato bíblico. Es lindo, ¿verdad? Porque así pasa exactamente. Pero lo lograron. Y bajan entonces a Jerusalén y se acercan al templo, ¿verdad? Y en cuanto entran al templo se vienen a dar la sorpresa de que allí hay un montón de gente en el templo que están haciendo negocios. Bueno, para todos era como que una práctica común a ese momento, ¿verdad? Y entonces hay una cosa bien interesante que sucede. Este joven, Jesús, que se ha caracterizado por ser una persona bien tranquila, amable, paciente, tolerante y todo esto, de pronto lo miran todos, ¿verdad? La familia, los discípulos, que él está haciendo un látigo, ¿verdad? Él está amarrando cuerdas y está formando algo como que fuera un látigo para azotar animales. Y todos se le quedan viendo y pensando, ¿verdad? Nadie le dice, no, eso, qué raro, ¿verdad? ¿Y para qué estará haciendo eso el Señor? Tal vez algunos pensando, ¿y el maestro qué? ¿Y al maestro qué le pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda, maestro? ¿Qué andas haciendo? Pues el Señor simplemente estaba trabajando, ¿verdad? Con las cuerdas, preparando. ¿Qué te parece? De pronto se dirige a donde están los que venden los animales. Y viene y los saca del templo al templo. A toda la animalada y a los dueños de los animales. ¿Qué te parece? Ahora recuérdate, toda la familia que iba con él y todos los discípulos que iban con él saben que el Señor es bien tranquilo, ¿verdad? Él no crea problemas para nada, es buena gente, muy amable, muy cordial y todo, ¿verdad? Él mantiene la calma y siempre promoviendo la armonía y la paz, la concordia, pero de pronto lo miran que él está convertido en como una persona diferente. Todos se rascan la cabeza pensando, ¿y a este qué le está pasando? Algo le está pasando porque mira cómo está de furioso lo que está haciendo con todos estos. Y el griterío, ya te imaginas, ¿verdad? Te imaginas los animales, la bulla. Y la gente, el público, dice, ¿qué está pasando allí? Ahora, tú sabes que en cada grupo hay gente que tiene diferente personalidad, ¿verdad? Entonces, tú sabes un poco de las historias de los evangelios y te voy a hacer esta pregunta. Dentro de los discípulos del Señor Jesús, que tú has escuchado algunas historias, ¿quién crees tú que probablemente reaccionó sin pensarlo mucho, ¿verdad? Simplemente como una persona muy espontánea que él ha sido, ¿verdad? Te voy a dar una pequeña pista. Cuando él vio que el Señor estaba caminando sobre las aguas, él también quería caminar sobre las aguas. Cuando el Señor dijo que iba a morir, él dijo, yo me muero contigo. Ahí ya te di la pista, ¿verdad? Entonces, hay gente, hay personas que son así, están contigo y te apoyan, no importa, ¿verdad? Probablemente Pedro, ¿verdad? Muy espontáneo. Probablemente él inmediatamente caminó a la par del Señor, como quien dice, ¿y qué? ¿Verdad?
Si alguien tiene algo en contra del Señor, aquí estoy yo. ¡Ey! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Ey! ¡Ey! Pero no todos los discípulos eran así, porque hay otros muy amorosos como Juan, ¿verdad? Juan muy dulce. Probablemente Juan estaba paradito ahí cerca, ¿verdad? Tal vez hasta comiéndose las uñas, ¿verdad? ¡Ay, Señor! ¿Qué estará pasando aquí? Porque hay diferentes reacciones, pero el Señor no está preocupado por su gente. Él está enfadado porque aquí está viendo algo que es totalmente incorrecto. Incorrecto. ¿Y qué es eso? Que han convertido el templo en un mercado. Quiero que hoy por un momento pensemos en cómo fue que esto sucedió. Mira, Dios Todopoderoso le dijo a Moisés, escribe la ley. Cuando la gente peque, van a llevar animales al templo, al tabernáculo. Se los dan a los sacerdotes. Los sacerdotes van a evaluar la severidad del pecado y dependiendo de ello, así va a ser el tamaño del animal. Si el pecado es pequeño, va a ser algún animal pequeño. Si es un pecado grande, es un animal más grande. Y si es una monstruosidad, pues una gran vaca, ¿verdad? Etcétera. Entonces, de ese tipo, es como... Es proporcionalmente a la falta y también de acuerdo a la condición económica de las personas, se tenían que traer esos animales para que los sacerdotes derramaran la sangre en el altar. Y de esa manera, por medio de este rito, los pecados de ellos iban a ser perdonados y eran absolvidos de su culpa, porque era la tradición que el Señor le dio a Moisés, era la ley que le dio a Moisés y era entendible que se iba a hacer así. Pero la pregunta es entonces, primero que todo, ¿por qué es que estos están aquí ahora y el Señor Jesús está disgustado? Pues obviamente, aunque es entendible que esto tiene que suceder, ¿verdad? Porque no todo el mundo iba a tener ganado, no todo el mundo iba a tener aves y algunos de ellos viajaban de lejos, por eso es que habían comerciantes intercambiando moneda de diferentes países. Entonces eso es entendible, tiene sentido que hubiera este tipo de transacciones. Pero la cosa está que estas transacciones no tenían por qué hacerse en el templo. Poco a poco, despacio, estos se habían venido metiendo más y más cerca, ¿verdad? Más y más cerca en el templo. De pronto ya no hay espiritualidad en ese templo, ese es un mercado. Y eso le ofendió al Señor, ¿comprendes? Entendamos algo. Los sacerdotes, ellos eran quienes, después de sacrificar a los animales, eran beneficiados con comer de esa carne, que era carne asada, y de esa manera se sustentaban ellos y sus familias. Por otro lado, no todas las ofrendas eran de animales, sino que habían granos como harinas de trigo, cebada, etc. Y eso era cómo ellos se sustentaban y comían. Pasándolo al mundo actual, a nuestra historia contemporánea en las iglesias. En nuestras iglesias hay ingresos que provienen de las contribuciones de los miembros. Este ingreso tiene que ser administrado de manera que se puedan cubrir todos los gastos, incluyendo el salario del pastor y de toda la gente que trabaja para la iglesia. Eso es comprensible, ¿verdad? Y a veces hay que implementar algunas cosas para recaudar fondos, lo cual es comprensible. Aparte de ello, en la iglesia hay personas que a veces hacen negocios porque uno necesita una cosa y el otro ofrece esta cosa. Todo eso es comprensible. Sin embargo, tiene que haber un orden en lo que se hace. El orden en los servicios debe ser que durante el tiempo del servicio es el tiempo para adorar al Señor. Y la gente voluntariamente debe traer sus ofrendas, sus contribuciones, conforme está establecido en la ley del Señor, que nosotros debemos darle al Señor su parte. Eso es entendible. Y hay negocios entre los hermanos, pero tiene que ser afuera del servicio de adoración, no en medio del servicio de adoración. Cuando ya termina el servicio de adoración y ya la gente se retira, que van al parqueo, a sus carros o lo que sea, ya es asunto de ellos qué negocios vayan a hacer. Si la iglesia quiere vender comida u algunas otras cosas,
para agenciarse de fondos, eso es comprensible, pero tiene que ser separado del concepto propio, porque la verdad es que los miembros deben traer las contribuciones para el sostenimiento del ministerio. Un ministerio no se va a sostener si no hay contribuciones de los miembros, naturalmente. Por ello es que la labor de los líderes es en mantener la espiritualidad de la iglesia, no convertirla en un negocio, ¿verdad? No convertir el ministerio en una fuente de enriquecimiento personal para tratar de sacar ventaja de la gente que a través de la fe trae contribuciones. Ese no es el caso. Pero aquí vemos que el Señor Jesús está disgustado por ese motivo. Y naturalmente algunos de los que están allí, cuando miran que el Señor reacciona de esa manera, se enfadan. Y por supuesto, quítale a alguien la fuente de ingreso y vas a tener un enemigo por siempre. El Señor no estaba en contra de que vendieran sus cosas. Lo que él decía es, este lugar no es para eso. Afuera, haga sus negocios afuera. Aquí venimos a adorar al Señor. Ese es el propósito principal. Pero algunos no lo entienden, ¿verdad? Y se disgustaron al tal punto que confrontaron al Señor. Danos una prueba de que esto es de Dios. Esto es lo que Dios dice que tenemos que hacerle, pero le dijeron al Señor, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que a mí me gusta muchísimo acerca de nuestro Señor Jesús. Es su inteligencia para responder. Él les responde de una forma que los deja con la boca abierta, ¿verdad? Quiero que por un momento vengas conmigo a ese instante en donde el Señor sacó a todos, volteó las mesas, hizo un gran descalabro, ¿verdad? Algunos de los discípulos están con él, otros están atrás, ya sabes. Pero como fuera, viene el cuestionamiento. ¿Por qué? Dinos, ¿por qué? ¿Verdad? Y todititos, discípulos, familia y todos los curiosos, todos voltean, ¿verdad? Le están preguntando por qué. A ver qué dice Jesús. Y el Señor les responde: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ya te imaginas la reacción de todos, ¿verdad? ¿Qué, qué? Porque la gente le estaba pidiendo: danos una prueba de que esto viene de Dios. Y no entendían. De hecho, le respondieron, ¿verdad? ¿Cómo vas a restaurarlo en 3 días si este templo tomó 46 años en construirlo? No entendieron. Pero la inteligencia del Señor es una inteligencia que trasciende el tiempo. Y las palabras que Él habla son verdad. Cuando el Señor te habla a ti, te habla con la verdad. Pero no siempre tú vas a entender la verdad en ese instante. El Señor dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar de nuevo. Era una verdad. Una verdad que tenía que ver con la razón por la cual Él estaba aquí, para morir y resucitar al tercer día. Pero la gente no lo entendió. Así como te pasa a ti muchas veces, hay verdades que son dichas a ti por Dios, versículos, partes de la Biblia, mensajes de predicadores. Tu pastor te puede decir cosas. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, gente te puede decir verdades contundentes. Y se registran en tu mente, en tu corazón, pero no lo comprendes. Sino te pasa exactamente lo que les pasó a los discípulos, ¿verdad? Cuando el Señor se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Muchas veces vas a recibir mensajes del Señor. Se registran, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no regresa vacía. Se registran. Simplemente en ese momento se almacenan dentro de ti hasta que un día en el futuro, de pronto, y tú dices: eso es lo que mi mamá me quiso decir siempre. Ahora entiendo por qué mi abuelito tal y tal cosa. Oh, ya entiendo.
esto es lo que mi pastor me ha venido diciendo. Ahora entiendo. Lindo, ¿verdad? Es lindo cuando entendemos que estudiar la palabra del Señor es una cosa hermosa. Gracias por estar aquí conmigo. Este fue nuestro episodio número 20 en la serie. Te espero la próxima semana. Sigamos disfrutando juntos estudiando la palabra del Señor. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Geon TV app. With the Geon TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Geon TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vittorio. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy, until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Geon. Get the available spot on Geon's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Geon. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygiancarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygiancarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Geon TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.